Hola, mi nombre es Luigi Nobrachi y vamos a hacer una pequeña revisión de lo que es el nuevo celular Huawei Evolución 3 que está colocando a la venta la empresa telefónica del estado Movilnet, ¿no? Este video que van a ver es de la perspectiva de alguien que tiene un teléfono de Evolución 2, que es el que ven acá, el predecesor de la Evolución 3. Un poco para aquellas personas que tienen este teléfono, que de repente no son tan fanáticas o no han tenido la posibilidad de tener un teléfono inteligente de última generación, un Samsung, un iPhone, y quieren saber qué tal es este teléfono en comparación con lo que tienen ahorita, ¿no? Bueno, como muchos de ustedes saben, el Evolución 3, ya las especificaciones se han publicado suficientemente en internet. Es un celular que cuenta con un procesador de 4 núcleos. Funciona bajo la tecnología de conectividad CDMA. Tiene sistema operativo Android 4.1. Tiene una pantalla de 4,5 pulgadas, como ustedes pueden ver, mucho más grande que su predecesor, el Evolution 2, ¿no? Entre otros detalles, procesador quad-core. Tiene posibilidad de ver televisión digital abierta, cámara de 5 megapíxeles, que es, bueno, la misma cantidad de megapíxeles que su predecesor, aunque trae una cámara frontal, a diferencia de la Evolución 2, y viene con una memoria SD de 4 gigas, ¿no? También obviamente trae Bluetooth, trae Wi-Fi, trae GPS, muchas de las características que traía su predecesor, ¿no? Bueno, quienes no hayan utilizado Android 4 nunca van a encontrar unos grandes cambios en lo que es la usabilidad de este teléfono comparado con lo que es su predecesor. Van a poder ver, por ejemplo, la interfaz gráfica, muchísimo con grandes mejoras. Van a poder ver las aplicaciones que trae. Obviamente la mayoría de las aplicaciones son de las que trae por defecto la empresa Google. Algo importante que hay que resaltar, una ventaja muy importante que tiene por encima de su predecesor y de otros celulares, es la memoria interna, que recordamos que esa es una de las principales debilidades del Evolución 1, ¿no? El Evolución 2, como ustedes saben, se podían instalar muy pocas aplicaciones, ya que su memoria interna era bastante limitada. Quien instalaba WhatsApp y quien instalaba uno o dos clientes de Twitter, ya no tenías posibilidad de instalar otra cosa, ¿no? El WhatsApp, por ejemplo, solamente se puede instalar en memoria interna y ocupaba una cantidad gigantesca de memoria. En este caso vemos que el almacenamiento interno es bastante grande, vemos ahí lo que es el espacio total, espacio disponible, nos dice allí 488 megas para aplicaciones, 1,47 megas en total, estamos hablando del almacenamiento interno como ustedes pueden ver. Y de hecho aquí tienen en esta otra aplicación, la aplicación para administrar, valga la redundancia, para administrar programas, para administrar aplicaciones, vemos lo que se indica, la cantidad de memoria interna que está disponible para instalar más aplicaciones, ¿no? En este caso se nos habla de 773 megas disponibles. En otras palabras, es un celular que va a tener muchas posibilidades de instalar juegos, tal vez no juegos de última generación, tal vez no un juego que hecho específicamente para un Galaxy S4, pero sí se pueden instalar gran cantidad de juegos, estilo Candy Crush y muchos otros que de repente no se podían instalar en una Evolución 2 porque no tenía la capacidad de almacenamiento interno suficiente, ¿no? Entre las aplicaciones que vienen con el Evolución 3, podemos ver, por ejemplo, el navegador Chrome. Este navegador bastante capaz, bastante interesante, que ustedes saben que no se puede instalar, lamentablemente, en el Evolución 2. Un detalle es que el teclado, a diferencia de la Evolución 2, no viene Swipe instalado por omisión, pues hay que, si deciden instalarlo, hay que comprarlo, hay que descargarlo uno por su cuenta, ¿no? Sin embargo, bueno, el teclado que viene es bastante útil, bastante, bastante chévere. Aquí estamos viendo la página web a por red. Estamos utilizando el celular a través de Wi-Fi, por ello verán que las páginas cargan rápido, ¿no? Está, por ejemplo, cargando Noticias 24, una página
de noticias bastante popular acá en Venezuela. Uy, me metí en publicidad sin querer. Funcionar a través de Wi-Fi, sin embargo, bueno, o sea, ustedes saben que esta es una página bastante pesada, tarda en cargar porque tiene una gran cantidad de imágenes. Pueden ver, sin embargo, la velocidad de respuesta. Vamos a ampliarlo, vamos a movernos. Ahí ustedes pueden ver y juzgar ustedes por su cuenta la capacidad de respuesta de este teléfono celular. Otra aplicación que nos llamó muchísimo la atención, bueno, para quienes venimos el Evolution 2, es la Google Maps y la forma como utiliza el GPS, que es bastante rápido. En este caso no les quiero mostrar cuál es mi ubicación ahorita, pero sí les puedo decir que apenas abrí Google Maps, inmediatamente estaba señalado el lugar donde me encuentro, ¿no? Es algo bastante, quienes venimos el Evolution 2 saben que es mucho más difícil, que es un poco más complicado agarrar lo que es la poder utilizar bien el GPS. En cambio, con el Evolution 3 parece que no vamos a tener esos inconvenientes, aunque claro, siempre se va a requerir conectividad para poder ver los mapas adecuadamente, ¿no? En lo que se refiere a ver videos de YouTube, el celular también tiene una capacidad excelente. Repito, estoy utilizando Wi-Fi, no estoy utilizando el CDMA por razones obvias. El ancho de banda, digamos, del CDMA no es suficiente para ver videos. Sin embargo, pueden ver que a través de Wi-Fi los videos se ven bastante bien. Sonido sale por aquí, por la parte de atrás. Y el volumen es bastante aceptable, pues, para un celular de este tipo. Bueno, ahora vamos a probar los juegos. Vamos a probar Beach Buggy Blitz, un juego muy conocido, un juego de carritos muy conocido, para ver qué tal se mueve, para ver la jugabilidad, para ver cuán bueno es el celular, lo que es el manejo de juegos y de gráficos avanzados como estos, ¿no? Vamos a ver qué tal. Advierto que no soy muy bueno en este juego. El juego responde, el juego se funciona bien. Lo que pasa es que quien haya utilizado celulares un poco más avanzados, de repente se quejarán de que en un Galaxy S4 o en otro tipo de celulares, de repente es mucho más jugable, ¿no? Es mucho más, responde mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, el juego funciona, yo creo que bastante bien. Se pega un poquito a veces, como pueden ver. Y bueno, aquí tienen otro juego, bueno, bastante conocido, Candy Crush Saga. Que bueno, como pueden imaginar, funciona bastante bien. Muchos recordarán que instalarlo en una Evolution 2 era muy problemático por los problemas que escribimos antes de la memoria interna. Sin embargo, bueno, aquí no tenemos ese tipo de problemas y podemos jugarlo bastante bien. Pueden ver cómo responde bastante rápido, se pone bastante bien. Los efectos, todo esto se funciona bastante bien. Y bueno, la otra prueba que queremos hacer es con el popular software de benchmarking llamado AnTuTu. Un software que nos permite hacer, digamos, pruebas de la velocidad del teléfono celular. Vamos a dejarlo aquí probando a ver qué tal nos va con él.
Ok, ya terminó la prueba. Aquí podemos ver dónde quedó. Quedó un poco por encima de un Samsung Galaxy 2, sin embargo por debajo del Galaxy 3 o un Nexus 4, ¿no? El número que dio, 11.698. Sin embargo, insistimos, es un celular para el costo que tiene, 2.490 bolívares, es un celular bastante bueno. Y bueno, puede correr muchísimos juegos, se le pueden instalar muchísimas aplicaciones. Para gente que lo necesite para trabajo, yo creo que es un celular más que excelente. Igualmente para juegos, para de repente una persona, un niño, una persona que no sea tan aficionada al juego de última moda, también le puede funcionar bastante bien. Como dijimos antes, el celular tiene una cámara de 5 megapíxeles con diferentes opciones. Aquí tiene un menú con diferentes opciones para escoger balance de blancos, para escoger, digamos, diferentes efectos, para escoger bueno, los modos de grabación, etcétera, etcétera. Allí pueden ver un poco las cosas que se le pueden personalizar, el ISO, pueden ver allí, otros temas, el ajuste de imagen, la exposición, para ponerlo más, las imágenes más claras o más oscuras. Tiene diferentes opciones que pueden ser de utilidad. Imagino que muchos también le instalarán software como Instagram o similares, que bueno, que también eran un poquito impensables de instalar en un celular Evolution 2, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las cosas que trae el celular. Trae, por supuesto, su cargador, un cargador USB, pueden apreciarlo allí, un cargador USB bastante pequeño, con su cable, ¿no? Su cable USB. Pueden apreciar que trae también este audífono. Trae un bolsito de MobileNet, como casi todos estos teléfonos. Trae su bolsito, trae su manual de uso. Trae una carcasa adicional, en el caso mío vino amarilla, creo que también viene en color rojo. Y trae, creo que ya muchos lo conocen, lo han visto en otros reviews, lo han visto en otras páginas. Trae lo que es una antena para TDA, porque el celular también trae un receptor, un sintonizador de TDA. La antena, como ustedes han podido ver en otros reviews, se coloca aquí abajo en el puerto USB. Se saca de esta manera, se busca la aplicación de TDA. Hace primero un escaneo preliminar buscando canales de televisión. Esta es la primera vez que lo usamos. Y aquí están los tres canales de televisión TDA que se pueden sintonizar a través del teléfono en este momento. Además, se retiró sobre la embarcación obligatoria del ganado para evitar que el alimento que ya ha sido importado retorne al país de origen. Otro mecanismo adoptado fue la suspensión del envío de alimentos frescos o procesados, productos de higiene personal, limpieza del hogar y medicamentos por encomiendas particulares, sea a través de empresas de transporte público o de correo. La canciller de Colombia, María Ángela Holguín, calificó la reunión binacional como altamente positiva. Están cumpliendo, es seguir luchando contra la violencia y el tema contrabando es algo que no ha incrementado. Bueno, los otros canales. Yo creo que aquí tenemos una. Vamos a ver ahora Telesur. Interesante que tiene un botón de grabación. No sé si esto lo han tenido otros teléfonos. Esto es bastante interesante, ¿no? Hay que destacar algo sobre lo que es el TDA, ¿no? La forma como se hizo el protocolo ISDBTV
que es el protocolo, que se utiliza acá en Venezuela y en casi todos los países de Latinoamérica para lo que es la televisión digital abierta, dice que los teléfonos celulares solamente pueden captar aquellos canales de televisión especialmente configurados y que tengan, que salgan por un canal especial, por un canal que es exclusivo para telefonía celular. ¿Qué significa esto? Significa que no todos los canales que podemos ver por el TDA tradicional, es decir, por el aparatico cuadrado este que ha estado regalando el gobierno bolivariano a través de los consejos comunales, en estos momentos se pueden captar, tengo entendido que unos 14 o 15 canales acá en la ciudad de Caracas. Sin embargo, solamente se pueden captar tres canales de televisión en lo que es la TDA, en lo que es los teléfonos celulares, sea este o sea cualquier otro teléfono celular con TDA. Ello se debe a, como le dije, a la forma como se implementa, a la forma como está hecho ese protocolo, ¿no? Protocolo que dice que, bueno, que un canal se puede dividir en cuatro o cinco señales y una de esas señales es de televisión para celular. Sin embargo, el gobierno ha estado colocando en cada uno de esos canales un canal distinto, pues, es decir, en uno de esos canales está Televen, Venevisión, etcétera, etcétera. El punto es que, bueno, por esa forma como se implementa el protocolo, solamente hay tres canales disponibles en estos momentos para telefonía celular. No sé si eso se piensa corregir en el futuro o si es posible corregirlo, pues, porque como le dije, es un problema de protocolo. Para quienes preguntan si es posible captar televisión TDA sin la antena, observen que no, observen que le hemos quitado la antena y nos sale el mensaje: señal débil, no es posible ejecutar el programa. Un momento, lamentablemente hay que volver a colocarle la antena otra vez para poder ver la televisión. Para poder ver el TDA. Al colocarle la antena podrán ver. Ya volvimos a recuperar esto. Aunque quedó un molesto error en la pantalla. Ya salió. Bueno, yo creo que esto ha sido todo en torno a lo que es el celular, este tremendo celular, el Huawei Evolution 3. ¿Cuál es su principal problema? Su principal problema en estos momentos es que no se consigue. Ha habido una suerte de usureros y especuladores que se han aprovechado de la alta demanda de este teléfono y que seguramente es un teléfono muy demandado, porque celulares con estas mismas prestaciones no bajan en el mercado tradicional de 12.000 o 15.000 bolívares, ¿no? Entonces muchos especuladores están vendiéndolo a través de páginas como Mercado Libre o OLX, lo están vendiendo a precios estrambóticos, 6.000, 8.000 bolívares, los hemos visto vendiéndolos hasta 15.000 bolívares. Lo que podemos decirle a la gente es que no los compren. El precio de este celular es 2.490 bolívares, más lo que pueda costar la línea telefónica en caso de que no la tengan, que creo que cuesta 50, 60 bolívares. El punto es que este celular, ese es el precio, 2.490 bolívares. Yo supongo que en los próximos días o en las próximas semanas Movilnet va a mejorar lo que es la distribución, va a abrir otros canales, ojalá abran por ejemplo lo que es la página web de Movilnet, la tienda virtual, ojalá lo coloquen allí para quien quiera adquirirlo de esta manera. El punto es que reiteramos, no los compren. Las personas que los están vendiendo de esta forma están cayendo en la usura, están cayendo en la especulación, están cayendo en delitos graves tipificados en la ley de precios justos, y que además lo que están haciendo, creemos que algunos de ellos son agentes autorizados Movilnet que están falsificando facturas y vendiendo los celulares por fuera, ¿no? Eso es lo que creemos algunos. De ser así, yo creo que Movilnet va a imponerles penas muy fuertes, como por ejemplo retirarles el permiso para ser agentes autorizados, entre otros, ¿no? Penas muy fuertes pero muy justificables, porque aquí Movilnet es una empresa que está, empresa del Estado, empresa del gobierno bolivariano, que está intentando acabar como parte del gobierno con el problema de la especulación grave y la guerra económica grave que hemos vivido en los últimos meses, ¿no? Entonces, de verdad,
si ustedes se ponen a comprar el celular a precios estrambóticos en Mercado Libre o en OLX, simplemente estamos aupando a esos especuladores que nos han estado haciendo la guerra imposible. El consejo que podemos darles es no los compren, vamos a esperar, esperemos unas semanas. Movilnet también va a sacar dentro de unas semanas el Betelca Telepatria y el Betelca Victoria, que también son dos tremendos celulares, incluso mejores que este, aunque funcionan en tecnología 3G, ¿no? Y no en CDMA como este. Igual los precios van a ser bastante económicos de cualquiera de estos tres celulares, así que reiteramos nuestra recomendación: no compren los usureros, compren los agentes autorizados Movilnet y cómprenlo al precio que es 2.490 bolívares. Y confiamos, bueno, confiamos en que Movilnet y los agentes del Estado, la Fiscalía, etcétera, etcétera, se pongan las pilas y de verdad pongan medidas a todos estos usureros que están tratando de golpear la economía de todos los venezolanos. Bueno, esto es Luigi Nobrachi, esta fue nuestra revisión de la Evolución 3 y bueno.